gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Fly Noticias. Como es la costumbre, toda la información más destacada de este día miércoles va a estar aquí a través de nuestras pantallas, con todo un equipo técnico y periodístico ya dispuesto para acompañarles. Nos encontramos a través de nuestra plataforma www.flyrtv.cl, como es la costumbre, como les decía, con la noticia más destacada de esta jornada de miércoles, que realmente tiene mucha información, algunas no tan buenas como las que vamos a comenzar a desarrollar y otras más o menos también, como podemos decirlo, pero una de las buenas que elegimos para comenzar fue el arribo esta mañana de 150 brigadistas que vinieron desde México, desde el país hermano de México, que se suman a la lucha contra los incendios que se están realizando o que se están llevando a cabo en el centro sur de nuestro país. Vamos a compartir la llegada, el recibimiento, las palabras de los funcionarios esta mañana aquí en nuestro país. Buenos días, es un honor para nosotros los mexicanos que estamos aquí, a mí como embajadora de México en Chile, estar en este momento recibiendo a 150 brigadistas expertos en materia forestal. Como ustedes han visto, todos los que han llegado son expertos en combate a incendios, vienen de la CONAFOR, de la Secretaría de Medio Ambiente de México, y yo estoy muy bien acompañada por el general Juan Bravo, que es el que está en comando de estas misiones. Como ustedes saben, llegaron hace dos días 150 brigadistas que ya estuvieron en terreno el día de ayer, estuvieron en Santa Juana, en Florida, y han estado también en Santa Laura, han estado trabajando ya en terreno de la mano de CONAF. Aquí está Rodrigo, que es también nuestro guía, nuestro coordinador, y desde luego quiero agradecer muy especialmente la presencia de Maisa Rojas, porque además de ser la ministra de Medio Ambiente, es alguien a quien yo aprecio, admiro y quiero muchísimo, y Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. ¿Dónde está nuestro gobernador? Muchas gracias, que yo además no tapo a nadie porque a estas alturas tenemos a nuestro cónsul honorario en Concepción. Quiero decirles que las brigadas de México vienen a ayudar, vienen a apoyar, vienen a estar con la gente, a empatizar, a realmente apoyarlos en todo lo que sea necesario. Son un equipo de terreno, traen drones para poder evaluar, traen médicos, tienen equipo de sanidad. Así es de que quiero que sepan que estamos en muy buenas manos con el general Bravo, y tenemos estamos muy contentos de que el gobierno de Chile nos acompañe. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio la instrucción de ser absolutamente solidarios en cuanto llegó el llamado el viernes pasado. Se organizó el primer contingente de 150, hoy llega el segundo de 150 y se quedarán aquí hasta, ojalá, los incendios hayan sido totalmente combatidos. En nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, también de nuestro ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Muñoz, encargado ministro enlace de la región del Biobío, queremos agradecer al gobierno de México, a través de su embajadora Alicia Bárcena, especialmente al presidente López Obrador, porque la llegada de este nuevo contingente de personas, ¿no es cierto?, que van a acompañarnos hoy día, no solo a estar en el territorio y combatir el fuego, sino que darnos también una señal de esperanza respecto de que esta tragedia vamos a poder resolverla. Estamos trabajando incansablemente, todo el gobierno desplegado, con nuestros equipos que vienen desde México, en particular ahora, junto a CONAF, para poder combatir los incendios. Solamente quiero, en nombre del gobierno, entonces agradecer a la República de México, a la hermana República de México, por esta colaboración y muestra de solidaridad. Muchas gracias, embajadora, de verdad, por esta muestra, que en este minuto nos viene muy bien también para toda la tarea que tenemos por delante. Para CNN Chile, preguntarle cuál es la relevancia también de esta ayuda que llega desde México y dónde van a estar dispuestas estas brigadas, estos 150 hombres y mujeres que llegan para apoyar los incendios forestales. Muy buenos días. Bueno, primero que nada me quiero sumar a las palabras de enorme agradecimiento a la República de México por el nivel de solidaridad. En general, hemos visto mucha solidaridad en esta situación
muy complicada de los incendios forestales. Yo llegué el día lunes a la región a apoyar al enlace, que es el ministro de Obras Públicas, y en el día de ayer ya fuimos a varias de las comunas viendo la situación tanto de los albergues, del número de casas dañadas que hay. Estuvimos con bomberos en Mulchen ayer. Quisiera decir de que hay un muy buen nivel de coordinación, tanto a nivel regional como a nivel de las comunas. Se ha desplegado el estado completo, hay seremis que están de punto fijo en las distintas comunas para poder ir resolviendo las necesidades, las urgencias y las brechas para poder atacar todos los frentes de este incendio. Porque hoy en día estamos muy contentos de que recibir este apoyo para el combate del incendio. Recordemos de que son muchos los focos, que el incendio es muy dinámico, que las condiciones meteorológicas están muy desfavorables para poder extinguir los incendios, y por lo tanto el trabajo en terreno a través de los brigadistas es absolutamente fundamental. Tenemos también una cantidad importante de aeronaves desplegadas en las reuniones de la tarde, de la mañana y de la tarde, donde participa CONAF. Se nos hace un resumen diario de esta situación, pero va a seguir siendo fundamental el trabajo en el terreno. Como son tantos los focos, la necesidad de muchos brigadistas desplegados en muchos territorios es absolutamente fundamental y por lo tanto todo este apoyo internacional es tremendamente, tremendamente bienvenido. Así que nuevamente agradecimiento por esto. Pero también estamos al mismo tiempo trabajando ya con las personas que han perdido sus viviendas, pensando ya en la reconstrucción, viendo a dónde van los escombros, cómo se puede valorizar parte de los escombros, de las latas que quedan, temas de seguridad. Volvemos a insistir, la meteorología sigue estando desfavorable, es decir, una meteorología que propicia la propagación de incendios, y por lo tanto el llamado sigue siendo al máximo cuidado, a no incurrir en ninguna acción de riesgo. Y cuando hablamos de ninguna acción de riesgo, es obviamente ninguna maquinaria que pueda dar una chispa, no realizar un asado, no prender fuentes combustibles que no sean las estrictamente necesarias. Por otro lado, a partir del día domingo y lunes, y en particularmente ayer, hay otra variable que también está teniendo un impacto, que es la calidad del aire. La pluma de los incendios desde la ciudad de Los Ángeles, Nacimiento, ya llegó a Santiago, y todas las estaciones de monitoreo en todo el Valle Central están con indicaciones de mala ventilación, salvo Concepción, que está más en la costa, pero el Valle Central con altos niveles de contaminación. Ministerio de Salud ya nos indicó de que la primera razón por la cual las personas están acudiendo a los centros hospitalarios, a los CEFAM, es por afectación pulmonar. Así que también el llamado es a realizar actividades físicas y a usar ojalá mascarilla si fuese posible. Muchas gracias. Muy buenos días. Me quiero sumar a los agradecimientos en la persona de la embajadora Alicia Bárcena, al presidente de la República de México, presidente López Obrador, por la constante generosidad que ese país ha tenido con Chile y en particular con la gente de la región del Biobío por ya más de un siglo. En numerosas contingencias, México siempre ha estado al lado de nuestra gente. Estas personas que están llegando son combatientes especialistas de fuego. Son personas que han hecho de su vida profesional, son el equivalente a nuestra CONAF. Y en las condiciones que estamos hoy día, en el séptimo día desde que se comenzaron a producir estos incendios, nuevas manos siempre ayudan. Porque tenemos gente que tiene cansancio, 7 días combatiendo es bastante. Y además han empezado a surgir incendios en otras regiones paralelas, vecinas a las nuestras, más al norte de las nuestras. Entonces, nuevos brazos con expertise son extremadamente necesarios y se suma al trabajo que han venido haciendo muchas personas.
personas del Estado, personas del mundo particular, personas de la sociedad civil, porque los grafico los bomberos, pero son muchas más personas de la sociedad civil, vecinos que han estado codo a codo junto a los combatientes profesionales, haciendo también de esta causa común, que es cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestras vidas, es muy importante. Ya llevamos 17 muertos, 17 personas fallecidas, aproximadamente 1.500 casas afectadas, de las cuales poco más de 570 están destruidas completamente. Y por eso quiero, además de agradecer, decir que ayer el gobierno regional tomó una decisión que no se había hecho nunca en la vida, que fue priorizar un marco presupuestario de 50.000 millones de pesos, que para nuestro gobierno regional es mucho, porque es prácticamente la mitad de nuestro presupuesto, que vamos a reasignar para dirigir a ayudas a las personas en la etapa que está comenzando a nacer, porque en algunos lugares ya pasó el incendio. Ayudas que van a ir a fomento productivo, ayudas que van a ir a solidaridad, también a recuperación ambiental de algunos lugares que han sido afectados, lamentablemente, donde había naturaleza única y que tenemos que restaurar ecológicamente. Bueno, una serie de medidas que, con las que vamos a colaborar. Principalmente, como sabemos que la ley establece algunas restricciones al momento de ayudar, queremos en el seno del Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, para trabajar sincronizadamente con el Estado, vamos a tratar de que esos recursos estén puestos en aquellas cosas que no pueden ser financiadas por los ministerios. Porque si alguien se quemó, claro, INDAP va a poder ayudar al que es usuario de INDAP, pero no al inmediatamente vecino que también se quemó. Entonces vamos a buscar la mayor coordinación posible para que la decisión nos permita que nadie se quede debajo de la mesa. Bien, vamos a continuar con la información, y esta, la segunda noticia de este día, tiene que ver, el segundo segmento tiene que ver con algo que no es tan bueno, porque el gobierno anunció lo que tiene que ver con una descompostura de la nave que tanto habíamos festejado y que estamos esperando que obviamente se renueve en su operatividad. Estamos hablando del T-Tanker. Un avión que solamente pudo operar un día y medio y está con un desperfecto técnico. Se dice que dentro de algunos días, mejor dicho en el día viernes o sábado, ya estará nuevamente operable, pero los incendios continúan, realmente son compleja la situación en muchas zonas. Y también corrigió la cifra de los fallecidos, se anunciaba ayer 26 y hoy se corrigió, son 24, son muchos igual. Así que vamos a compartir la conferencia, el punto de prensa, con estas dos noticias no agradables que daba el gobierno hoy por la mañana. Ya, hace pocos instantes en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, dio dos noticias, nada alentadoras ni buenas. Habló de una corrección de fallecidos, hablábamos de 26 al inicio de Tele13, explicó por qué bajó a 24. Y además, eso que está leyendo usted, el T-Tanker sufrió un desperfecto, se tiene que traer un repuesto desde Estados Unidos. Desde ya va a estar sin operación por lo menos 48 horas. Escuchemos al subsecretario. Respecto a los fallecidos, la última información que hemos entregado corresponde a 26 fallecidos y esa es una cifra que hay que corregir. Acabamos de volver a verificar los datos con la Policía de Investigaciones, quien lleva el recuento, y es difícil de explicar, tal vez por las características, lo dije en la mañana, que eran cifras que había que certificar a partir de la verificación de muestras de ADN, por las condiciones que implica la situación en la que se encuentran las personas después de un incendio. En estos momentos, en base a los antecedentes corroborados durante la tarde, se puede certificar el fallecimiento de 24 personas. Es efectivo, hay una fisura en una válvula, desconozco la precisión porque es algo bien técnico, se informa como una fisura en una válvula que hace que el motor cambie de presión, pero el mecánico ya viene en camino con el repuesto y se demoraría 3 días, por lo tanto el sábado deberíamos también entrar en operación junto a la otra aeronave que también viene gracias a una donación que tuvimos, entonces se incrementa también la fuerza de combate. Bueno, la verdad es que es una noticia sorpresiva, lamentable, esperar que de verdad se solucione rápidamente. Ahora recordemos que llega una aeronave el próximo sábado, de menores dimensiones, y que se va a sumar a la flota que ya tiene Chile.
que son el Chinook, por ejemplo, tres helicópteros semipesados, un C-130, en fin, se sigue trabajando, pero no con el aporte grandote que tiene el Tentanker. En fin. Bien, tenemos que hablar ahora de las alertas. Muchas alertas se están produciendo en las últimas horas. La CONAF activó el botón rojo por incendios, alerta por propagación. Otras regiones como la Subsecretaría de Agricultura, CONAF y la Asociación de Municipios Rurales trabajan coordinadamente en medidas de prevención de incendios forestales. Esto ante la ola de calor que afecta a las regiones metropolitanas O'Higgins y del Maule. Ya están listos para salir y con las luces apagadas. La labor de bombero en la protección de vivienda al minuto. Que nos está jugando una mala pasada el viento, ¿cierto? El fuego se hace incesante e ilumina como una constante amenaza el horizonte de tres regiones del país. Los focos se prenden una y otra vez y los llamados a evacuar no dan tregua. Solo anoche hubo tres en Quillón, en la región del Ñuble. La situación se repite en otras localidades. Me está diciendo en este momento que debemos evacuar además el sector de Chillancito y Guape en la comuna de Tomé. Eso para dimensionar el avance de las llamas. Las condiciones climáticas solo aumentan la incertidumbre y los riesgos de que el fuego se traslade a otros sectores por las altas temperaturas hacen prepararse para el peor escenario. Se activó el botón rojo para las regiones del Maule, O'Higgins y Metropolitana. Y se instruyó preparar todos los equipos ante la eventualidad y la necesidad de poder combatir incendios que pudieran presentarse. Se instruyó constituir los equipos para todas las tareas de patrullaje preventivo, para fortalecer todo lo que tenga que ver con cortafuegos. Ese camino que se ve ahí, ese que estoy enfocando ahí, donde iba a mandar por moto con los chicos. Son 301 los focos activos si se quiere prevenir que se propaguen. ¿Por qué la alerta? Para este jueves se espera que las zonas de valles y precordillera de las regiones del Maule y Ñuble supere los 35 grados. Sobre el día jueves va a ser de 35 a 37 grados. Los focos van subiendo desde el interior, entonces podemos tener en algunos sectores bastante incendios en la zona de O'Higgins, que ahora está en el Maule y puede subir rápidamente a la zona de O'Higgins. Estos cerros son el límite entre las regiones de O'Higgins y el Maule. El fuego está rodeando a pequeñas localidades de la comuna de Paredones. Que no siga, que pare, ya está bueno. La advertencia viene desde un pueblo que debió ser completamente reconstruido, Santa Olga. Fueron semanas en que el fuego avanzó por distintas regiones y hoy, 6 años después, no se quiere correr ese riesgo. Los recursos están estresados en las regiones del centro-sur del país, entonces la tarea tiene que ser evitar que nuevos focos de incendio se produzcan aquí en la región. ¿Dónde van? Allí, a una ayudadita para allá. ¿Para apagar el fuego? Sí, a eso. Tenemos todo listo ya como para salir, evacuar. En el Maule son 5 los incendios en combate y hay evacuaciones preventivas. Las altas temperaturas no ayudan. Hoy hay 26 comunas en botón rojo, un sistema que utiliza CONAF para predecir áreas donde podría haber incendios de gran magnitud. La principal preocupación está ahora en aquellas zonas donde no hay incendios. En tanto, a las personas que compren combustible en bidones se les exigirá un salvoconducto entregado por carabineros. Según la Dirección Meteorológica, el fin de semana podrían bajar las temperaturas en la región de la Araucanía y Biobío, lo que podrían tener efecto y desactivar focos. Bien, continuamos con la información y tenemos que hablar de una importante reunión que se hizo ayer aquí en la región con, obviamente, las autoridades de la región de Los Lagos, la delegada presidencial y, por supuesto, también los alcaldes, tanto de aquí de Puerto Montt, Llanquihue, Puerto Varas también, que se reunieron para coordinar acciones ante posibles incendios.
La afectación que están generando los incendios forestales en el Cerro El Tigre de la provincia de Palena y la crítica situación que actualmente se vive en la región de la Araucanía y Ñuble ha puesto en alerta a las autoridades regionales, esto ante la posible ocurrencia de un siniestro forestal. Por ello, se desarrolló una reunión de coordinación entre las autoridades de gobierno e instituciones con los alcaldes de la provincia de Llanquihue, esto para tener una comunicación directa junto con un análisis de los mapas de riesgo en caso de alguna emergencia. Fortalecer nuestro trabajo y despliegue en llamado a la prevención, sobre todo en aquellas comunas que tienen alta afluencia turística por época estival. Contarles que hemos reforzado la coordinación entre Carabineros de Chile y los municipios para tener patrullajes preventivos en los sectores de interfaz urbano-rural y también generando compromisos con respecto a lo que va a ser este año también, entendiendo que la prevención no tan solo puede empezar en el mes de agosto o septiembre de los años, sino ya desde ahora, y desde ahí podemos colocar una hoja de ruta que va a permitir focalizar aquellos lugares que tienen mayor sensibilidad a desastres o siniestros de incendios forestales. Nosotros realizamos planes de mapas de riesgo que hemos entregado a las municipalidades, por lo menos de Puerto Montt, de Puerto Varas y otras, donde nosotros tenemos variables como la ocurrencia histórica, vegetación, cercano a vivienda, que nos determina un factor de riesgo. Ese análisis lo tenemos. Nosotros trabajamos en conjunto con las municipalidades para minimizar ese riesgo. Este documento, esta evaluación es un aporte para los trabajos futuros y lo que hemos realizado con algunas municipalidades, y que eso ha evitado muchísimo desastre. Por eso le puedo decir hoy día que gracias a ese trabajo, hoy día, por lo menos hasta ahora, no tenemos ninguna desgracia que reportar. Los alcaldes de la zona destacaron la realización de estas reuniones, que tienen un solo objetivo, que es prevenir los incendios forestales. Gran parte de la comuna tiene una cobertura forestal extendida, por lo tanto los mapas de riesgo que nos ha entregado CONAF generan un riesgo generalizado en parte importante de la zona oriente de la comuna, asociado al sector de cordillera, el parque nacional y el sector de las colonias. Por lo tanto, esas son áreas en las cuales hemos estado focalizando también jornadas de prevención, de coordinación de emergencias con las comunidades locales en Ensenada y en Petrohue principalmente. Tenemos que hacer a la prevención. Y por otro lado, cierto, ya tenemos una hoja clara de ruta respecto a lo que pretendemos en tema de prevención, porque por un lado es hacer el llamado, pero por otro lado también hay que tener los recursos para ello, ¿no? Hay municipalidades, y en buena hora, que lo pueden hacer con recursos propios, pero hay otras que no tenemos ni siquiera un operario para que nos pueda operar la máquina retroexcavadora y poder hacer, cierto, los cortafuegos que son necesarios. Por lo tanto, en ese contexto me alegró mucho la iniciativa que nos indicó la delegada presidencial, que ya se está comenzando a trabajar en comenzar a prevenir, ¿cierto? No a partir de octubre, noviembre, sino que más bien de mayo de este año, ¿cierto? Comenzar con la destinación de algunos recursos para que podamos efectivamente prevenir los incendios. Con esto se intensifica el proceso de coordinación, ello para estar preparados y tener los recursos humanos y logísticos listos en caso de declararse algún incendio forestal en cualquier comuna de la región. Venimos a la información regional, tiene que ver con lo que va a pasar este fin de semana. Pasado mañana arranca este próximo viernes, sábado y domingo, donde se van a recordar o se va a festejar los 170 años de nuestra ciudad, Puerto Montt. Villa Cariño, Los Vázquez, entre otros intérpretes, entre otros artistas que van a formar parte de la grilla que fue anunciada en el día de ayer. Una serie de shows artísticos en el Parque Urbano La Paloma serán el plato fuerte de las actividades de la otrora Semana Puertomontina, como antesala del aniversario 170 de la capital regional. Por ello se ha organizado la Expo Raíces, que se desarrollará en el Parque Urbano, donde se presentarán artistas nacionales de renombre como Los Vázquez. Dime que no tendré que verte otra vez. Cami. Esta noche es un poco más de frío, me duele hasta el ombligo si escucho tu voz.
Los Jaivas. Entre otros, los que se presentarán desde las 18 horas y en tres jornadas distintas. Una verdadera fiesta se vivirá en el Parque Urbano La Paloma, con entrada gratuita, ¿no?, en la que dispondremos de 30 stands de gastronomía que tendrán hacia el público productos como asados, cazuelas, anticuchos, jugos, café, repostería, entre otros. 13 productores cerveceros, ¿no?, que son cerveceros artesanales de nuestra zona. Habrán juegos populares para los más pequeños, juegos inflables el 10, 11 y 12, y que estarán acompañados de una importante parrilla musical desde las 18:06 de la tarde a las 21 horas. Señalar que es un evento donde hemos invertido cerca de 160 millones de pesos para una puesta en escena de artistas nacionales, pero sobre todo locales, quienes debieron sortear difíciles años con motivo de la pandemia del COVID-19 y que beneficiará a quienes trabajarán durante estas tres jornadas, como de manera indirecta a nuestra comunidad con un espectáculo de primer nivel y, por supuesto, a quienes nos visitan en el mes de febrero como vecinos de otras localidades cercanas que asistirán a presenciar sus artistas preferidos. Además, se informó que otros artistas locales se presentarán en la explanada del Parque Costanera de forma totalmente gratuita. La nueva infraestructura del Parque Costanera nos permite generar pequeños actos para potenciar la música, el arte y el turismo de nuestra ciudad, con la presentación de artistas locales que queremos destacar y poner en valor, y también en los días 10, sábado 11 y domingo 12, desde las 15 horas 3 de la tarde hasta las 18:30, 6 y media de la tarde, en los escenarios que colocaremos a disposición para las siguientes intervenciones. Viernes 10, DJ Set, Kate Baldovinos, Teatro Azul Lambe Lambe, Mariachi Sol de México y compañía Nosotros Soleil. Sábado 11, Payasos con Ropa y Calle, Tango Felipe Almonacid del Barrio Puerto y Mercenarios del Gypsy. Domingo 12, Cata Efusiva, Cristian Igor, Sendero Sonoro y Flamenco Verde Oliva. Los shows que se desarrollarán en el Parque La Paloma como en la costanera de la ciudad serán totalmente gratuitos para la comunidad, esto luego de una importante inversión de parte de la Casa Municipal. Bien, y tenemos que hablar también del importante rol que ocupa la Armada en esta situación de incendios y de, obviamente, catástrofe que vive una zona del país, una región del país. Avión Seno 295 es un avión que hace la especie de vigía, hace un recorrido y anuncia, da las coordenadas para que los aviones con los líquidos retardantes y el agua puedan llegar a esos lugares. Vamos a compartir la operación y obviamente lo que decían sus tripulantes. La llegada del TEN Tanker al país constituye el principal eslabón en las tareas que se desarrollan ya por una semana para combatir los incendios forestales que han afectado a la zona sur del territorio nacional. Ya se han consumido más de 130.000 hectáreas y la idea es evitar que siga aumentando la cantidad de terreno afectado por el avance del fuego. La acción de la poderosa aeronave estadounidense es apoyada por el avión naval C-295, el cual es utilizado para realizar exploración aeromarítima en Chile, pero que gracias a sus cámaras Blitz permiten detectar los focos de incendio. Prácticamente dos maniobras muy efectivas, lo cual se coordinó con gente de CONAF y también con gente de personal de tierra y con gente también de aeronáutica. Estuvimos prácticamente volando alrededor de 2 horas y media, 3 horas, donde estuvimos en el área, verificamos el sector junto también con la coordinación con la gente de CONAF para determinar los mejores puntos para efectuar el lanzamiento del TEN Tanker. El primer vuelo realizado en conjunto fue por las localidades de Tambillo, ubicado en la comuna de Nacimiento, y por Santa Ana, en la comuna de Santa Juana, puntos de vuelo que fueron entregados por CONAF en un trabajo coordinado y mancomunado que permitió el eficiente accionar del TEN Tanker. Lo más complejo del vuelo del día de hoy fue más que nada la visibilidad.
La visibilidad, como pudieron ver ustedes algunos, estaba comprendido prácticamente en todo el área. A diferencia de los incendios que tuvimos en los años anteriores, abarcó un área demasiado grande, por lo cual eso fue la mayor complejidad. Tuvimos que buscar claros de visibilidad en el fondo para poder ingresar a las zonas que necesitamos ingresar y con eso también notificar en el fondo al Tentanker por dónde tenían que hacer el ingreso. Eso fue lo más complejo el día de hoy. Cabe señalar que desde que comenzó la emergencia, la Armada ha puesto a disposición de las autoridades todos los medios y unidades disponibles con el fin de prevenir y cooperar en el combate de los incendios forestales. Continuamos con la información y en el día de ayer también tuvimos que lamentar algo que ocurrió en terreno porque una situación bastante compleja vivió un piloto español cuando le hacían desde el piso de la tierra que no sacara agua de una piscina porque estaba reservado para regar otras plantaciones. Algo insólito, esto lo denunció ayer un piloto español. Un acto que ha sido catalogado como incívico o incluso inhumano por parte de la tripulación de los helicópteros que están batallando acá en Yumbel, en la región del Biobío, en el contexto de la emergencia, por supuesto. Un acto que llama mucho la atención y que ocurre hoy durante la mañana en uno de los operativos de emergencia que se han realizado acá en Yumbel. Recordemos que el catastro por el momento cifra 27 casas destruidas y más de 5.500 hectáreas quemadas. Por supuesto, un acto que sin duda hace cuestionarnos la labor que están realizando las personas en tierra para facilitar el acceso al agua por parte de aquellos brigadistas, los pilotos, y acá conversamos con Felipe Bru. Felipe es un piloto que por más de una década, de hecho son 16 los años que ha trabajado en nuestro país, y paralelamente cuando hay invierno acá viaja a España para batallar los incendios en ambos países, y sin duda esta es una escena que nunca le había tocado vivir. Si bien hay momentos en los cuales los privados ponen algunas trabas para sacar líquido, agua de las piscinas, esto llama mucho la atención porque Felipe estaba batallando en uno de los focos de incendio acá en Yumbel y es ahí cuando accede al foco más cercano, al lugar más cercano para poder acceder a agua, que era en una piscina, un estanque de uno de los privados que a simple vista era una casa muy bonita, nos comentaba, que tenía una gran piscina, y acá el helicóptero bajo la emergencia y también amparados por la ley que obviamente lo autoriza a sacar agua y que posteriormente la CONAF incluso se la va a devolver, él le hacía señales de que tenía que irse, tenía que abandonar, incluso hacían señales de como que tenía una piedra en la mano y que se la iban a tirar. Ese es el relato y la denuncia que realiza Felipe luego de un acto que básicamente le quebró el corazón, sobre todo estando en pleno vuelo y finalmente estando más de 4 días acá en lo que es el campamento táctico de la ciudad de Yumbel. Han conocido historias, se han hecho amigos incluso de aquellos vecinos que lo han perdido todo y que están operando acá con una base táctica que es bastante bonita. Hay lugares de descanso para bomberos, hay ambulancias móviles, hay centros de acopio, siguen llegando ayuda, pero todavía la pregunta que ronda en todas las cabezas de estas personas es qué estaba pasando por esta persona que todavía no se desconoce su identidad. No vino acá a pedir disculpas o a justificar la razón por la cual no quería que sacaran el agua y solamente nos han dado la impresión de que sería utilizada para el riego de arándanos. Llama mucho la atención, son muchas dudas que vamos a estar respondiendo más adelante, pero quiero que partamos nuestro despacho con las palabras del piloto. Conversamos con él, desafortunadamente no pudimos tenerlo en vivo porque él tiene solo el límite horario de que hasta las 9 de la noche él puede despegar, solamente porque las penumbras obviamente es una situación mucho más difícil para poder volar un helicóptero, una aeronave de semejante envergadura. Por eso preste mucha atención a las declaraciones del piloto español y seguimos relatando un poco también lo que ha significado este acto, que ojo, también se repite en otros focos de incendio y en otros países obviamente, y él nos cuenta mucho más. Escuchemos. En este momento habíamos cargado como 2-3 veces en ese punto de agua y ya llegó un coche ahí en el mismo lugar de la laguna, bajaron 3 personas y empezaron a hacer señales, aspaviento con la mano, como fuera, fuera, fuera. El aspaviento es como el que te voy a tirar algo. Y con la mano como te voy a tirar algo. Entonces, ante la posibilidad de nuestra propia seguridad, decidimos irnos a la laguna de Santiago, de Estación Yumbel, que la cual estaba como a 4 minutos de vuelo y 4 minutos de vuelta. Entonces estábamos en la salvada de 3 casas y la verdad que yo creo que a este hombre le importó más sus arándanos que la casa de sus vecinos. Bien, continuamos con la información y están las listas
oficialista de las candidaturas para el Consejo Constitucional, nuestros adversarios no están al lado, están al frente de la ultraderecha, dijo Paulina Bogdanovic, presidente del Partido Socialista, a raíz de su alineación con la lista Unidad para Chile y que los reúne con el PC, Frente Amplio y Partido Liberal, dejando fuera al PPD. Estamos en esta lista, esto es lo que nos corresponde, estamos contentos de poder estar en una mayoría para poder enfrentar esta lucha que es ideológica, es una lucha de formas de ver la sociedad y nuestros adversarios no están al lado, están al frente, nuestros adversarios son la ultraderecha, son la demagogia, el populismo y para eso vamos a trabajar con mucha seriedad durante esta campaña. Uno no puede hablar sobre su puesto, esto es lo que es y estamos en este momento, en esta lista, con un compromiso en un momento histórico para afrontarlo entre todos y todas. Los rivales están al otro lado, están en el PDG, en la derecha, de modo que con ellos haremos los contrapuntos, no con quienes son nuestros amigos, con los cuales tenemos matices sin duda, pero vamos a ahondar en las diferencias con las listas que están al frente y no con los matices que tienen quienes han sido nuestros socios. Tanto en este espacio electoral como otros, no podíamos claudicar a un relato que nos hace mucho más sentido, de modo que y las circunstancias nos llevaron a esto. Nosotros queríamos ir con el Partido Socialista, no se pudo, pero cuando tú quieres hacer una apuesta arriesgada por tus convicciones, hay que irle para adelante, y esa fue nuestra definición. Los rivales están al frente, decían las presidentas de ambos partidos, evitando polemizar más de lo que ya se ha escuchado en las últimas jornadas respecto a esta distancia de los que eran, como decíamos, aliados históricos. Recordemos, el socialismo democrático durante largo tiempo fueron juntos estos dos partidos y en esta elección entonces van a ir compitiendo, pero decían van a evitar hacer estos choques directos entre ambos partidos porque el rival está al frente, decían ambas presidentes de partidos. Mientras que en la oposición chilena Vamos, llegó RN, Evópoli y la UDI a inscribir también aquí su pacto que se llama Chile Seguro, con un foco, decían, en la seguridad, por supuesto, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en este minuto, y sería ese entonces el foco que tendrían también los candidatos que van a presentar para el Consejo Constitucional. Hubo declaraciones también esta mañana de la oposición, revisemos qué fue lo que dijeron. Hemos tratado de poder transmitir la épica que logró el triunfo el 4 de septiembre. El pacto es Renovación Nacional, UDI, Evópoli e Independiente, justamente para incorporar a todos aquellos sectores que estuvieron por el rechazo, que son independientes, que son parte de la sociedad civil y que se sienten parte de un proyecto colectivo y un pacto de convivencia a largo plazo. Y Renovación Nacional desde el primer minuto dijo que nuestro anclaje era hacia el centro, como lo hizo también Evópolis y también como lo hicieron los liderazgos de la UDI. Acá, ciertamente, otros tomaron decisiones que yo creo que son erradas y que pueden costarle al país muy caro. Le siguen hablando a un pequeño nicho. Lamentablemente, el ir en lista separada nos puede hacer que no seamos mayoría en el próximo consejo, pero bueno. ¿Le hubiera gustado haber pactado con Partido Republicano? ¿Qué fue lo que faltó para pactar con ellos? Hicimos todos los esfuerzos, los medios, la ciudadanía es testigo, genuinamente, de poder ir unidos, de entender que en este proceso teníamos que replicar el éxito del 62% del 4 de septiembre. Lamentablemente no se pudo por la voluntad de un partido puntual, pero la verdad es que aquí queremos demostrar que somos mayoría, que queremos hacer las cosas bien y que estamos preocupados de lo más importante hoy día para los chilenos, que es la seguridad. Bien, vamos a continuar con la información y vamos a hablar ahora de los terremotos que sucedieron en Turquía, que están sucediendo, siguen las réplicas. ¿Por qué fueron tan letales los terremotos? No es solamente por la naturaleza, sino también porque se provocan, se habla del cambio climático, más de 8.000 muertos, más de 15.000 decían hoy por la mañana, porque la cifra va aumentando y es lógico porque las imágenes son realmente terribles. Vamos a compartir un poco el informe de lo que está padeciendo Siria en estos momentos y Turquía. Hiçbir şey olmuyor. Kahramansın oğlum, hadi. Günaydın.
Dramáticas imágenes que reflejan la tragedia humanitaria que se vive en Siria y Turquía. Tu padre está aquí, no tengas miedo. No, por favor, mírame aquí, habla con tu padre. Mira, aquí está tu padre. Los dos terremotos y las decenas de réplicas han provocado que varias ciudades del sur de Turquía y el norte de Siria quedaran prácticamente en el suelo. Y en los escombros son los niños los que se han convertido en los protagonistas de las historias más emotivas, entre los más de 8.000 rescates de personas con vida. Una de las imágenes más esperanzadoras de este martes es la de una familia de 6 personas en el norte de Siria, quienes lograron ser rescatados prácticamente ilesos de las ruinas de su vivienda tras más de 40 horas de trabajo. Los equipos de rescate se encuentran en una etapa clave, ya que expertos aseguran que el periodo dorado para salvar vidas es de 1 a 3 días después de un terremoto. Tengo 2 sobrinos en los escombros detrás de mí. Alrededor de las 2 de la tarde de ayer el edificio se derrumbó. Posiblemente hay cientos de edificios como este. Miles de personas están bajo los escombros. De hecho, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, hasta 23 millones de personas, incluido casi 1.5 millones de niños, podría verse afectados por el terremoto. Además, la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía informó que al menos 5.600 estructuras se derrumbaron durante el sismo y en las horas posteriores. Este martes han llegado rescatistas de al menos 65 países de distintos continentes para reforzar las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes. La OMS reconoce la gran capacidad de respuesta de Turquía y considera que las principales necesidades pueden estar en Siria a corto y a mediano plazo. Y es que este país, devastado por una guerra civil desde hace más de una década, está gobernado por el régimen de Bashar al-Assad y tiene amplias zonas controladas por rebeldes, por lo que la ayuda humanitaria no tiene cómo ingresar. Todos los actores internacionales, incluida Rusia, deberían usar su influencia en el régimen sirio para garantizar que la ayuda humanitaria para las víctimas realmente llegue ahí y que no haya obstáculos adicionales. Alrededor de 4 millones de personas en el norte de Siria ya estaban desplazadas y dependían del apoyo humanitario por la guerra, situación que ahora se agudiza tras los destructivos terremotos que azotaron la zona y por la falta de maquinaria y equipos pesados. La ciudad siria de Alepo se convirtió en uno de los lugares más afectados tras el mortal terremoto. Hay 4 personas debajo de los escombros, mi hermana, su esposo, su hija y su hijo. Están ahí desde las 4 de la mañana de ayer. Una zona que alberga millones de refugiados desplazados por la guerra civil. De hecho, en conversación con el matinal de TVN, el chileno Aziz Mossa, que se encuentra en la capital siria, Damasco, aseguró que además de la destrucción tras el terremoto, los sirios viven otra crisis que complica su día a día. Y hoy en día, como te comentaba, los sirios están viviendo una tragedia que es desde el punto de vista económico. Imagínate que un sirio gana en promedio 18, 19 dólares como sueldo mensual. Y un kilo de carne te puede costar $6. Entonces no tienes por dónde vivir. Unas 400.000 personas han sido trasladadas a instalaciones que los gobiernos de Turquía y Siria han dispuesto para los afectados tras los peores terremotos que ha vivido esta zona en los últimos 30 años. El gobierno regional elaboró un programa para la reducción de listas de espera que consideró al Servicio de Salud de Osorno con 891 prestaciones planificadas como producto de la alianza entre el gobierno regional y el Servicio de Salud Osorno. Esta alianza estratégica nació de los problemas que se generaron durante la pandemia y así lo explica Claudia Pailalef, delegada presidencial provincial. Valoramos el compromiso del gobierno regional, entendemos de que no es su materia, sin embargo, tanto el gobernador como los consejeros regionales hoy día han puesto prioridades para poder contribuir con dar mayor dignidad a los usuarios y usuarias de la red de salud de la provincia de Osorno, tocando dos temas importantes que tienen que ver con la disminución de la lista de espera, pero también, ¿no es cierto?, con el acceso a profesionales especialistas en la materia. La verdad que destacar también la coordinación liderada por el Servicio de Salud Osorno, a los profesionales técnicos, a todos los trabajadores y trabajadoras de la red, que también ellos contribuyen justamente para poder, ¿no es cierto?, achicar esta brecha.
Con el programa de resolución de listas de espera del año 2022, fue posible dar cobertura a compra de equipos médicos e insumos clínicos, como también la contratación de profesionales médicos que ayudaron a la resolución de actividades quirúrgicas, así como también atenciones por especialidad que contaban con listas de esperas más numerosas. La Seremi de Salud de la Región de los Lagos espera que continúe el aumento de resultados positivos de este programa. El mandato presidencial también ha estado, cierto, ahí presente y está en sintonía con las alianzas de la gobernación regional en este caso y con el Servicio de Salud Osorno y con una buena gestión y gracias a, también a los equipos de salud que, cierto, le ponen todas las ganas, la energía para poder resolver estas listas de espera de la población. Así es que muy contento porque ha confluido muy bien esto para que se vea en resultados positivos, en el aumento progresivo, cierto, de la resolución de este programa de lista de espera y eso es lo que esperamos que continúe, dado que en salud la complejidad que tiene es que siempre las necesidades son infinitas y los recursos escasos. El universo de beneficiarios directos asciende a 891 niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas y personas mayores que se encontraban con mayor tiempo de espera de esta resolución quirúrgica o consulta de especialidad médica por una condición de salud con alta demanda en la provincia de Osorno. Todo esto es el resultado del esfuerzo mancomunado entre salud y gobierno, como lo menciona el director subrogante del Servicio de Salud, Luis Barrientos. Se planificaron 772 procedimientos, actividades, y se hicieron 891. Eso es por lo que yo les decía desde el principio, que buscamos cómo multiplicar los panes, ¿no es cierto?, para que esta cosa resulte lo más provechoso posible y que abarque a la mayor cantidad de personas posible, la mayor cantidad de hogares posible. Eso se logró y evidentemente que esto es un mérito de mis compañeros de trabajo. Efectivamente, todo lo que sea lograr más con lo que hay para abarcar a más personas, más familias, es un motivo de profunda satisfacción y alegría. El programa considera un presupuesto total de 250 millones de pesos para su ejecución durante el 2022 y 2023. El año 2022 se realizó la ejecución del 75% con un monto superior a los 187 millones de pesos, que se concretó todas las actividades programadas y modificadas durante el periodo estipulado, es decir, de octubre a diciembre. Más de 225 hectáreas han sido afectadas por el incendio forestal que se registra en la comuna de Palena. Para lograr avances en el control, se decidió aumentar el número de brigadas con refuerzos provenientes del sector La Junta, Chiloé y Magallanes. El objetivo, según autoridades de la zona, es seguir haciendo el máximo esfuerzo posible para evitar el avance del fuego y para ello el combate de los focos es vía terrestre y aérea. Se está resguardando principalmente la infraestructura crítica y también las viviendas del sector. Ese trabajo ha sido arduo, continuamos en alerta roja, contarle a la comunidad que continuamos en alerta roja, hacer un llamado también a tratar de no circular en el sector porque hay mucho trabajo de emergencia pendiente, hacer un llamado a no volar drones en el sector porque eso puede dificultar las labores del helicóptero que está desplegado en estos momentos. Como gobierno estamos preocupados y ocupados en esta situación. Y también estamos a disposición con todo el recurso de la región, pensando en que estamos aún en alerta roja. También se cuenta con el apoyo de la municipalidad para los equipos técnicos que trabajan en esta emergencia y para la comunidad en caso de ser necesario. Hemos generado un albergue municipal en instalaciones del internado. También vamos a habilitar la escuela del sector del Tigre para las otras brigadistas. Hay un centro de acopio que el Hospital de Palena ha dispuesto en el SOME para juntar agua, snack para los brigadistas y estamos apoyando en todo lo que se puede a esta emergencia. Agradecemos las gestiones del delegado presidencial y también de los organismos técnicos en esta emergencia que nos afecta y bueno, hacemos el llamado también a tener la responsabilidad para denunciar estos hechos. A un kilómetro al oeste del puente El Tigre, maquinaria de vialidad se utilizó para efectuar cortafuegos y así salvar viviendas cercanas al foco principal del incendio. Misma labor se efectuará en el sector El Azul, mientras que se han sumado 5 técnicos al apoyo de las tareas que se efectúan en el área.
Cuando tus estudiantes comen sano, aprenden más y se sienten mejor. Mantén la motivación para que siempre coman alimentos naturales y beban agua. Súmate a los establecimientos educacionales promotores de la salud. Postula e infórmate en la Seremi de Salud de tu región. unchilemassano.minsal.gov.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Quinto día de emergencia porque el fuego no da tregua por ahora. Y por tercera vez este lunes el presidente Gabriel Boric viajó hasta las zonas afectadas. Fue el viernes, una vez desatada la emergencia, cuando el mandatario decidió interrumpir sus vacaciones mientras estaba en Aysén. Desde allí viajó hasta Concepción, sobrevoló la zona y aterrizó en Chillán. Tras regresar a Santiago el domingo, se trasladó a Coronel y más tarde a Purén, una de las comunas más afectadas por los incendios. Este lunes volvió a la región del Biobío porque el avión Ten Tanque aterrizaba en el aeropuerto Carriel Sur. Este es el avión disponible en el mundo de mayor tamaño que viene a complementar el tremendo e importante trabajo que está haciendo CONAF, los brigadistas y los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. El arribo de esta aeronave en nuestro país es sin lugar a dudas una buena noticia. Hace 45 días y en víspera de Navidad, específicamente en Viña del Mar, Gabriel Boric enfrentó su primera emergencia a raíz del fuego, capacidad de reacción de los jefes de Estado que también fue puesta a prueba en el pasado. Crisis desatadas, por ejemplo, tras los graves aluviones en Atacama en abril de 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ni hablar de los mega incendios forestales que también golpearon en pleno verano del 2017. Al otro lado del río perdimos todo. Lo sé. Vamos a ir. Lo sé, y por eso que estamos acá. La otra vez no alcancé a llegar, que estuve en otras comunas, en Chañaral. En el caso de Sebastián Piñera, el invierno boliviano azotó con fuerza el norte de Chile en 2019 y los incendios forestales a la comuna de Cochrane ese mismo año. Por eso estimamos que por lo menos durante los próximos 10 días van a seguir trabajando las brigadas y los helicópteros. Experiencia acumulada que se reflejó este lunes en el Palacio de la Moneda, hasta donde llegó primero un grupo de exministros del último gobierno de Sebastián Piñera. Vía Twitter, el exmandatario puso a disposición del actual gobierno el conocimiento en materia de manejo de incendios de sus ex colaboradores. Rodrigo Delgado, Carla Rubilar, Antonio Walker y Christian Monkeberg regresaron a la sede de gobierno, esta vez para conversar y compartir experiencias con la ministra Carolina Toá y el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Aquí no se viene a dar, cierto, ninguna cátedra ni ninguna clase de nada, todo lo contrario, sino que aportar cómo nosotros en su momento trabajamos ciertos temas en los territorios. Creo que los aviones, los helicópteros pesados son fundamentales. Fue nuestra experiencia. Pero no fueron los únicos. A las 3 de la tarde también arribaron a La Moneda algunos exministros del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Hemos planteado la conveniencia de separar equipos. Unos son los equipos que apagan incendios, otros son los equipos que van después de los incendios en la recuperación, en las ayudas, y por cierto también están los equipos de patrullaje. El gobierno busca ayuda y parece ser transversal. Este martes las reuniones continuarán en La Moneda porque fueron convocados representantes de los partidos políticos, tanto de oficialismo como de... Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Fly Noticias. Como siempre, toda la información más sobresaliente de la jornada está aquí a través de nuestra plataforma www.flyrtv.cl. Nuevo encuentro, si Dios quiere, mañana a partir de las 7 de la tarde aquí a través de nuestro canal. Que tengan buen resto de jornada y será hasta la próxima.